mucha atención a este informe especial. Se reporta la captura de un miembro de una estructura criminal en San Pedro Sula. ¿De quién se trata, Zuli Calix? Más detalles. Un informe especial. Muchas gracias, compañeros, en los estudios. Televidentes, ya ver cómo habla Televisión Digital. Vamos a escuchar en estos momentos a la portavoz acerca de esta captura de impacto que han ejecutado aquí en la zona norte del país. Que esta persona también está siendo investigada por los agentes de la Fuerza Nacional Antimaras para establecer vínculos en la fuga de Alexander Mendoza, alias El Porqui, lo que fue la fuga de esta persona en el municipio de El Progreso, Lloro. Cuenta con un amplio recorrido delictivo, ya que había sido capturado en varias ocasiones por la Dirección General de Investigación Criminal y también por la Policía Nacional en el año 2013. Al momento de ser capturado, se le decomisó una motocicleta que lo utilizaba para realizar acciones delictivas, dinero en efectivo producto del cobro de extorsión, un arma de fuego con su respectivo cargador y proyectiles. Esta arma también está siendo investigada por agentes de la Fuerza Nacional en Antimaras y Pandillas para tratar de establecer si fue utilizada en algún hecho violento ocurrido en la zona norte del país. Algo que también mencionaba, que esta arma estaría siendo investigada y fue utilizada para la fuga de alias El Porqui. Así es, las investigaciones por parte de los agentes de la Fuerza Nacional en Antimaras y Pandillas continúan para tratar de establecer si esta persona y lo decomisado tuvo participación en la fuga de este cabecilla Alexander Mendoza alias El Porqui. Así que, bueno, muchas gracias. Hemos escuchado a la portavoz en estos momentos referente a este presunto integrante de estructuras criminales que tendría al menos 20 años de pertenecer a esta misma. Vamos a regresar nuevamente con ustedes al estudio. Bien, gracias, Zuli. Vamos a pasar hasta el oriente del país. Julio Ruiz nos informa que...